Buenas noches, esto es Tirando de Tres. Este es el último reducto del baloncesto clásico, el último reducto del deporte romántico. Es el único lugar en el que todavía nos preguntamos qué es exactamente un escolta, qué es exactamente un dos. Antes de ir con los contenidos que hemos preparado para la edición de esta noche, queríamos daros las gracias. Queríamos daros las gracias por la enorme acogida del programa 1. Queríamos daros las gracias por vuestros comentarios en las redes sociales. Queríamos daros las gracias por vuestras visualizaciones. Queríamos daros las gracias por vuestros comentarios de ánimo y queríamos daros las gracias también porque nos habéis acompañado, habéis compartido el programa y eso para nosotros es tremendamente importante. Bueno, llega lo mejor, llega la competición. El próximo fin de semana, después de más de 7 meses sin Lev Oro, va a volver la competición a nuestro baloncesto, al baloncesto de Lima Basket Coruña. Durante el pasado fin de semana arrancaba la Liga Femenina 2 con derrota del Maristas frente al Arxil. Este fin de semana estaremos también pendientes de si empieza la Liga EVA, pero lo que empieza seguro será la Lev Oro, al menos si no hay ningún tipo de contratiempo. Así que nos ponemos en marcha y vamos a saludar en primer lugar a nuestro primer invitado, que es Ricardo Uriz. Es una de las personas, uno de los jugadores que mejor conoce la categoría, que mejor conoce la Lev Oro. Es uno de los integrantes de la plantilla del Tizona Burgos, que es precisamente el primer rival de Leima Basket Coruña en esta nueva temporada. Es un equipo recién ascendido, pero es un club con muchísima historia, con muchísimas vicisitudes también a lo largo de su trayectoria histórica, pero es, como decimos, pues uno de los clubes de una ciudad clásica del baloncesto español. Saludamos ya a Ricardo. Ricardo Uriz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, y antes de nada, gracias por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación. Nada, un placer estar con vosotros. ¿Cómo afrontáis el inicio de la temporada? Bueno, pues un poquito, bien comentas, ¿no? Un año no es diferente, un año que bueno, hablan todo el mundo de la nueva normalidad, pues hombre, mucha normalidad comparado con otras temporadas no va a ser, pero bueno, con mucha ilusión, con ganas de que esto empiece. Es verdad que la pretemporada pues ya, por así decirlo, ha sido larga, pero bueno, poco a poco parece que va encajando todo y que vamos a poder empezar, ¿no? Decía antes, un recién ascendido, pero estamos hablando de uno de los clubes, de un club con muchísima historia en el baloncesto español, especialmente en la Lev Oro. ¿Cuáles son vuestras aspiraciones, vuestros objetivos para esta temporada que está a punto de comenzar? Bueno, pues como bien comentáis, al ser un recién ascendido, lógicamente el mayor de los objetivos es la salvación, ¿no? Y bueno, va a pasar por ahí un poquito las aspiraciones del equipo y del club. Nosotros tenemos, lógicamente, muchas ganas, mucha ilusión de hacer un gran año, sabiendo que, bueno, pues que no es fácil para un recién ascendido competir en una liga como la Lev Oro, con la cantidad de plantillones que se han hecho este año y que seguramente pues, va a ser un año en el que a lo mejor pues, vienen de un año muy bonito, desde que han logrado muchas victorias la temporada pasada. Y lógicamente este año, pues no sé si será parecido, ojalá, pero bueno, vamos a intentar darlo todo e intentar competir, ¿no? Que yo creo que es el máximo objetivo del club. Vamos a saludar al resto de componentes de Tirando de Tres. Pablo Alonso, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Marcos. ¿Qué tal, Ricardo? Javier Rigosa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Marcos y Ricardo. Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Alex. Alex Tejera, que ya lo tenemos ahí y enseguida lo vamos a recuperar. Empezamos con la ronda de preguntas, Pablo. Bueno, buenas tardes, Ricardo. Y lo primero, unirme, aparte del agradecimiento de que estés con nosotros, también al agradecimiento a Tizona Burgos, que nos ha puesto muchas facilidades para tener tu presencia hoy aquí. Y al hilo de lo que estabas comentando, es verdad que lógicamente, como un equipo recién ascendido, pues todo hace pensar que la máxima aspiración es la salvación, pero ¿no crees, o por lo menos yo lo pienso así, no sé qué opinas tú, que esta liga puede ser una liga rara y en la que pueden haber ciertas sorpresas porque haya factores extraños o no contemplados en otras competiciones que sí pueden favorecer esas sorpresas? Bueno, lo que está claro es que, como he comentado antes, estamos en un principio de temporada un poco
atípico, en el que yo creo que, bueno, pues como comentas, puede pasar cualquier cosa en cualquier club. Es verdad que en nuestro caso, por ejemplo, estamos intentando llevar el protocolo lo mejor posible, estamos intentando ser responsables. Es verdad que por el momento, pues bueno, no hemos tenido la mala fortuna de que alguno de los compañeros pues haya entrado con o haya entrado el bicho en el equipo. Entonces, por ese punto sí que puede ser una temporada un poco, pues, que a lo mejor estamos hablando de claros favoritos al ascenso y que pueda pasar cualquier situación extraña, ¿no? Pero sobre el papel está claro que nuestro objetivo no pasa más que por la salvación, ¿no? Es verdad que se han conformado plantillas muy bonitas y yo creo que el nivel de Aleboro este año va a ser bastante alto, ¿eh? Javier. Hola, Ricardo. El tiempo es corto, que hicimos el primer programa la semana pasada, y nos da tiempo más o menos a hacer 3 preguntas por cabeza. Entonces yo tengo aquí 5 cosas para preguntarte, me gustaría que escogieses tú, ¿no? Te digo. Me pasas el marrón, ¿no? Sí, exacto. Vale, vale, vale. Mira, sería una la emoción, otra pasión y economía, otra aprendizaje y hermanos, otra entrenar y jugar, que te leí en una entrevista de que querías entrenar a partir de ahora. Y la última uno es de dónde nace o de dónde pase, ¿no? ¿Cuál te gustaría? Bueno, pues comentas lo de entrenar, ¿no? Primero creo que hablaría de pasión y economía, ¿no? Creo que para mí esto es una pasión. Si no, no seguiría jugando con 40 años. Si no, me habría retirado hace ya muchos años. Si sigo jugando es porque tengo pasión al deporte, a este deporte y del que me siento pues muy partícipe, ¿no? Ha formado mi vida durante muchos años y bueno, pues me gustaría que fuera así pues una vez que acababa mi etapa como jugador. Creo que pues toda esa experiencia, ¿no? Y todos esos años que he podido disfrutar de este deporte pues lo pueda ayudar a los más jóvenes y bueno, ahora en calidad de veterano es un poquito lo que hago, la función que tengo dentro del vestuario, ya no solamente en el juego, sino un poquito, pues, bueno, pues ayudar un poquito a esa gente que a lo mejor tiene menos experiencia para que la cosa vaya bien, ¿no? Sí, pero no me dio tiempo a hacerte la pregunta. O sea, esos datos no eran las preguntas. No. ese era un paso previo, ¿no? Exacto, exacto. Lo que pasa es que ya se te ve el perfil de entrenador que tienes, ¿no? Bueno, espero haber pasado la prueba. Mira, yo lo que quería preguntarte en entrenar y jugar es que tú como jugador has jugado de una manera, bueno, yo te conozco aunque no muy a fondo, y como entrenador te leí una entrevista esta semana que decías que te gustaría jugar de una forma muy alegre, divertida en tus equipos, lo marcabas en una entrevista que te leí, no sé dónde, ¿no? Te leí varias cosas. Y como jugador te he visto, y bueno, es un jugador muy versátil, que tiende al alegre, pero este baloncesto último, estos últimos años, es muy, muy, muy marcado, muy por los entrenadores, ¿no? O sea, hay que hacer una serie de cosas, ¿no? La pregunta es un poco larga, ¿no? Pero tú, ¿por dónde tiras en el baloncesto? ¿Por un poco más de libertad? ¿Te sentiste encorsetado como jugador? ¿Como entrenador no, no, vas a ser igual? ¿No? Para nada. Yo, quiero decir, la manera de jugar puede ser, pues, puede venir implícito que tu manera de ver el baloncesto sea de esa manera, pero sí que es verdad que hay que desarrollar el talento, ¿no? Creo que muchas veces, bueno, pues los entrenadores intentan plasmar su filosofía, ¿no? Tanto en defensa como en ataque, y creo que a veces se olvidan un poquito de intentar que el jugador o intentar que el rendimiento del jugador sea el máximo posible, ¿no? Es verdad que el resultado marca mucho el devenir del juego, ¿no? Por así decirlo. Si las cosas van bien, miras un poquito hacia los lados y dejas un poquito más de libertad. Si las cosas van mal, aprietas y dices, mira, aquí vamos a intentar este, tú no tienes que hacer esto, tú no tienes que hacer lo otro. Pero sí que es verdad que lo importante es que el jugador esté convencido de lo que tú quieres para el equipo y que acepte los roles, ¿no? Con esas dos premisas, creo que es mucho más sencillo el trabajo de un entrenador. Alex. Bueno, la verdad es que me he perdido la mitad de lo que habéis comentado, entonces pues no sé por dónde habéis ido. Bueno, tú dispara, no te preocupes. Yo voy a disparar una cosa totalmente distinta, porque eres una persona que ha estado en mogollón de sitios, un mogollón de proyectos, ciudades. Entonces, bueno, ¿cuál es la mejor ciudad en la que has estado de todas? ¿Y por qué es Bilbao?
¿Es otra prueba o es una pregunta? No. Sí, ya imagino. Si ya con el tono de voz ya lo hago. Uno ya se da cuenta, sí. A ver, pues mira, es verdad que en Bilbao estuve 2 años y fueron 2 años muy buenos, ¿eh? Pero bueno, es verdad que en mi carrera mejor ha marcado otras ciudades. Quizás la ciudad así que más me haya marcado a nivel personal y a nivel de currículum ha sido San Sebastián. No por nada, sino porque he estado 8 años en los que he vivido muchas situaciones, tanto buenas como no tan buenas. He sido capitán, bueno, tengo ahí 3 ascensos a la ACB, he jugado muchas temporadas también en la ACB. Quizás una ciudad en la que, bueno, pues guardo muy buen recuerdo, ¿no? Mi familia ha crecido también ahí y bueno, si tuviera que decidirme por una ciudad sería Donostia. Oye, Ricardo, ¿te están preguntando mucho eso de cuándo te retiras? Pues es que yo me iba, lo tenía claro, por lo menos en la temporada pasada y me iba a retirar. A mi círculo cercano, bueno, pues ellos ya lo sabían, pero bueno, llegó todo esto y dije, joder, pues como soy de medio de Bilbao, pues digo, el bicho no me va a retirar, me va a retirar cuando yo quiera, ¿no? Entonces, bueno, decidí jugar un año más y luego ya veremos, ya tomaré la decisión cuando acabe la temporada. Pablo. Bueno, yo volviendo un poco al tema de la competición, este año nos enfrentamos en la Leboro a una liga de grupos, que es la primera vez que se va a jugar. Yo no sé, Ricardo, si tú, en tu amplia experiencia en distintas ligas, alguna vez habías jugado alguna liga de grupos, que creo que no. ¿Pero crees que puede ser una ventaja para Tizona, por el hecho de que Tizona sí viene de jugarle plata con liga de grupos, 7 de los jugadores, el entrenador, tienen experiencia en eso? ¿Crees que puede ser un factor importante para vosotros y cómo puede influir en el devenir de la liga esta liga de grupos que no conocemos? Bueno, desde luego ellos conocen, no yo, pero sí que es verdad, como comentas, la mayoría han jugado ya este formato que quizás creo que no es del todo justo, pero sí que es un formato nuevo en el que tenemos que adaptarnos lo antes posible. Y no sé si nos será beneficioso, la verdad es que no, estamos encuadrados en un grupo bastante complicado, bastante difícil y es verdad que bueno, para estar arriba va a ser ciertamente complicado y seguramente uno de las plantillas que tienen como objetivo estar arriba se pueda quedar fuera, ¿no?, de ese grupo de cabeza. Y nosotros, sin embargo, bueno, pues tenemos la idea y el convencimiento de que nosotros vamos a pelear e intentar competir cada partido. No sé si nos pondrán en la liga de abajo o en la liga de arriba, pero sí que estoy de acuerdo con muchos entrenadores y muchos jugadores que han comentado que no están de acuerdo con este formato. Creo que si la Leboro en los últimos años estaba yendo hacia arriba a nivel mediático, con esto de los ascensos y descensos, había abierto una puerta muy importante. Los clubes invertían más en las plantillas y el espectáculo estaba llegando a la categoría. Creo que en este sentido es un paso para atrás. El que el aficionado pueda ver muchos equipos de los que van a estar en otro grupo, plantillas como Granada, como Alicante, como bueno, el mismo Girona, creo que no es bonito para la liga, ¿no? Y luego, bueno, pues ojalá, como dices, sea así, ¿no? Que la gente o los compañeros que tengo que tener esa experiencia pues nos pueda ayudar a hacer un bonito grupo. Javier. Mira, te voy a preguntar sobre pasión y economía, que antes yo creo que no terminaste la explicación. Tu pasión está claro que es el baloncesto, se nota además cuando hablas de ello, ¿no? ¿Qué tal se compatibiliza con la economía de un jugador que estuvo entre la ACB y la LEP? ¿De qué manera ha ido tu economía y tu vida? ¿Es compatible? Bueno, ¿te ayuda? ¿Te despega de la vida real? A ver, el tema, lógicamente, la economía, pues estamos hablando de dos ligas completamente, bueno, muy dispares, ¿no? No se puede comparar una liga, una categoría con otra. En ACB he tenido la fortuna y la suerte de jugar 14 años y bueno, pues lógicamente la Leboro no se puede hablar de la misma profesionalidad en todos niveles, a nivel estructura, a nivel medios, a nivel en general, y por eso tengo que daros las gracias
Bueno, pues porque este tipo de llamadas hacen que el Aleboro pues tenga más repercusión, ¿no? Y en esto os tengo que dar las gracias. Y como comentas de economía, pues lógicamente uno se tiene que adaptar, ¿no? Cuando estás en la élite, pues lógicamente estás en unos mimbres y en la Aleboro en otros, pero todo lo compensas con la pasión, que es la primera palabra que has mencionado. Alex, ¿te queda alguna espinita en el básquet o te las has quitado casi todas o todas? Pues viendo así el tiempo hacia atrás, estoy orgulloso de cómo ha transcurrido mi carrera, de cómo ha ido y cómo, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, pero estoy orgulloso de ella. Quizás si pudiera cambiar algo, pues a lo mejor me hubiera ido a una universidad americana en la época esta de 18 a 22 años, que muchos jugadores con los que he jugado últimamente pues han podido participar y bueno, es verdad que no sé si a nivel deportivo es la mejor opción, pero a nivel general pues creo que es una buena experiencia para volver y empezar tu carrera con 22. Yo es que empecé con 17 años así de profesional y no pude a lo mejor disfrutar de esa experiencia, ¿no? ¿Tuviste alguna oferta o algún contacto o algo? Tuve una opción, pero cuando te llama el Baskonia, pues tienes que ir a Baskonia, y con 17 años me fui a Baskonia y bueno, pues no decidí ir por ahí, por ese lado, ¿no? Oye, Ricardo, ¿qué crees que te pudo haber aportado esa experiencia americana que ahora con el tiempo echas de menos? Bueno, yo creo que son 4 años en los que, bueno, estás lejos de la familia, quizás maduras pues antes, yo creo, ¿no? Es verdad que vuelves con un idioma, como es el inglés, y vuelves con una carrera que aquí, bueno, pues todos somos conscientes de que es difícil compaginar una carrera deportiva con una carrera pues de formación, ¿no? Y en este sentido, pues yo creo que es algo en lo que, bueno, pues quizás sí que hubiera probado, ¿no? Bueno, vamos con una última ronda de preguntas rápidas ya. Pablo, que creo que tienes algo en relación con Sergi Pino. Sí, creo que tú has compartido no solo equipo, sino además compartes una muy buena amistad con Sergi Pino, ¿no? Es tan pesado como parece. Te ha dado mucho la vara con el 3x3. Te ha dado mucho la vara con el 3x3. Es verdad que me ha propuesto ser entrenador de 3x3. Entrenador, no jugador. Jugador ya me ve como ya, mira, ya para esto no sirve, pero sí que me lo ha propuesto. Y todas las cosas que le meten en la cabeza, al final las consigue. Para eso, mira, parece Navarrico, un cabezón como él solo, sí. Javi. Perdona, Alex, perdona. Sigue. Venga, tú, Alex. Yo tengo dos. Una, bueno, aludiendo a tu origen navarro y a dónde estás, pues Chistorra o Morcilla de Burgos. Pues hombre, yo Morcilla no seas he probado político, poca. Morcilla he probado poca, así que yo me quedo con la Chistorra. Bien, vale. Con un buen pacharán de postre. Oye, ¿y cuándo te ganó tu hermano por primera vez? ¿Cuándo me ganó mi hermano? Claro, es que... tu hermano Mikel, digo. Sí. Es verdad que no nos hemos enfrentado mucho en nuestras carreras. Quizás en los últimos años pues hemos podido disfrutar más. Y bueno, el año pasado con GBC sí que fue su primera victoria, ¿no? Y bueno, solo pudimos jugar, digamos, un partido, porque el de vuelta pues no pudimos jugar. Así que bueno, pues el año pasado Mikel, no solamente Mikel, sino la familia, pues estaban de enhorabuena, la verdad, estaban contentos. Ya sé por qué no te has retirado entonces, vale. para volver a ganarle, ¿no? Claro, para retirarte un buen sabor de boca. Ahora entendéis muchas cosas. Ahora entendéis sí. Venga, Javi, la última. Bueno, una pregunta que me dijeron que te trasladase. ¿Qué le dirías al Ricardo Uriz que empezó en el básquet? Buf, ojalá tú hubiera tenido un compañero del Ricardo Uriz ahora, porque... Bueno, pues creo que lo hemos perdido. Ricardo, ¿sigues ahí? Bueno, pues lo hemos perdido. Hemos perdido a Ricardo Uriz y la verdad es que era muy buena pregunta esta, Javi, en relación con qué le diría al... Aconsejarte. Ahí lo tenemos. Pues ojalá hubiera tenido un compañero como el Ricardo Uriz ahora, la verdad.
Bueno, te hemos perdido en mitad de la respuesta, pero bueno, creo que nos podemos quedar un poco con la esencia. Oye, Ricardo, antes de despedirte, que sabemos además que tienes otras ocupaciones ahora pendientes, hay una pregunta obligada en este programa. Queríamos saber si nos podrías definir brevemente qué es para ti un 2. Es una pregunta filosófica, ¿no? Y es una prueba. Es un poquito, vale, filosófica esta, sí. Vale, vale. El escolta, digamos, es la persona que bueno, por ejemplo, en temas políticos ayuda, ¿no? Guarda un poquito la seguridad del uno, ¿no? Y entonces podemos trasladarlo al baloncesto como el guardaespaldas del uno, ¿no? Bueno, pues ahí queda tu respuesta. Ricardo, muchísimas gracias por tu buen humor, gracias por atendernos, que tengas muchísima suerte a partir de la segunda jornada de esta temporada, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Venga, muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Nada, hasta un fuerte luego. Abrazo. Ricardo Uriz, como decimos, integrante de Chizona Burgos, que es el primer rival de Leima Basket Coruña en el partido que van a disputar este viernes a las 9 de la noche. Enseguida entramos en tiempo de conversación. Antes hablamos un poco de las reglas del baloncesto esto con nuestro árbitro, con Julián Valiente. Hola, un lunes más. Este librito que veis, que conservo como oro en paño, me acompaña desde mis inicios en el arbitraje en 1976. De siempre, una de las normas más controvertidas ha sido la que viene en el artículo 26.1, que habla de la zona. La definición es fácil, todos la sabemos, pero su aplicación conlleva una cantidad de casos y situaciones que hacen que año tras año hagan falta continuas aclaraciones e interpretaciones por parte de los comités técnicos. Hoy he traído unas jugadas revisadas y comentadas por el Departamento de Arbitraje de la Federación Española en las que se comentan varias situaciones. Si os gustan, hay muchas como estas en YouTube. Tres segundos en zona, una situación que tiene más aristas de las que podíamos pensar a priori, que hemos repasado con Julián Valiente, al que ya incorporamos a este tiempo de conversación. Hola, Julián, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, me ha parecido conveniente, primero, enseñar la foto del reglamento, porque creo que muchísima gente de los participantes no lo ha visto ni siquiera por la portada, y después, pues, aclarar alguno de estos presuntas cosas que todos sabemos, pero que en realidad nadie sabe. Hace poco, con motivo de una retransmisión, se quejaban amargamente los comentaristas de que no se pitaban zonas y que no se sabía por qué no se pitaban zonas y tal. Y efectivamente, no se pitaban tantas zonas, o si se pitaban, a veces estaban mal pitadas, pero no se pitaban tantas zonas como pretendían los comentaristas, muchas veces porque no eran zonas. Entonces, hay que precisar realmente cuál es, bueno, y como pasa siempre, con el avance ilegal, con el pie de pivote, con el paso cero, con conceptos difusos que todos creemos que sabemos y al final, pues, los conocemos de oídas. Bueno, pues esperemos que esto sirva para que queden aclarados estos conceptos y no nos indignemos tanto cuando vamos a ver un partido de baloncesto y criticamos ciertas decisiones y ciertas actuaciones arbitrales. Bueno, llega lo bueno, ¿no? Llega la competición. Echábamos cuentas antes, nos daba el dato Pablo Alonso antes de entrar en tiempo de grabación. 7 meses, más de 7 meses desde que se interrumpe la competición, la LeBron en este caso por la pandemia del coronavirus, han pasado más de 7 meses y si nada se tuerce, pues el próximo viernes empieza de nuevo una nueva temporada tremendamente apasionante para todos los equipos y especialmente para el nuestro, ¿no? Para el Leima Basket Coruña. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis, Pablo? Bueno, lo primero eso con ilusión, ¿no? Ya el otro día cuando el hecho de poder ir al volver a ver un partido en directo ya es, entre comillas, emocionante, ¿no? Porque, bueno, es algo que los que estamos aquí, los que nos están viendo en el programa, pues es algo que les gusta hacer y que hacen habitualmente. Habíamos perdido esa posibilidad
Y el hecho de volver a vivir un partido en directo y volver a ver competición, pues es algo que a todos nos va a gustar. Yo creo que ya empieza un poco ese hormigueo, ¿no? Hemos tenido los partidos de la pretemporada. Yo también tenía dudas y la pretemporada no ha sido, desde luego, normal, en el sentido de que pues, ha habido equipos como nosotros que hemos jugado 5 partidos, Tizón ha jugado 7, pero otros equipos han jugado muy poquitos partidos, jugadores que todavía están llegando. Hoy leía que Kamba acaba de llegar a Melilla. Bueno, no es una pretemporada al uso, no va a ser una liga tampoco habitual, pero ya está aquí y sabiendo que va a ser una competición rara, pues vamos a intentar disfrutarla y bueno, pensar solo en baloncesto. Con muchas ganas, ¿no, Alex? Joder, yo ya he perdido, el otro día que fuimos a ver el partido, es una anécdota. Yo voy siempre con la bufanda del club, me fui sin ella. Llegué allí y dije, ostras, si no he traído la bufanda, que es una cosa que es lo primero que hago cuando salgo de casa para ir al partido, ¿no? Pues había perdido como la costumbre, ¿no? Y dices, ostras, qué cosa más rara. Y nada, con mucha ilusión, estamos totalmente ilusionados, ya no solo por el equipo, sino por la temporada que parece que se presenta. 7 meses sin baloncesto en directo, 7 meses sin nuestro equipo, sin poder ver a nuestro equipo, pues la verdad es que hay mucha ilusión. Y un poquito de hormigueo, ¿no? De a ver si se cumple lo que todos creemos y si se cumple, pues bueno, pues a disfrutar. Javi. Pues yo no eché mucho de menos el baloncesto, sinceramente, ¿eh? Echo más de menos hacer pan con masa madre, que es mucho más divertido. Entonces, no sé qué más puedo aportar a esta. Pero en este punto, la verdad, poco. Pero parece, o sea, no es. A ver, lo que comenta Javi es así. Yo realmente tantos meses sin baloncesto, hubo un momento que es verdad que perdí un poco ese chip. Yo perdí el libro. Perdí el chip. Y de hecho, cuando la ACB finaliza la competición, pues los primeros partidos es que ni siquiera tenía esa cosa, voy a ver los partidos, ¿no? Había como perdido un poco, no voy a decir las ganas, pero a ver, es cierto que estábamos aquí todos imbuidos en un tema de una pandemia que hace que todas las demás cosas pasen a un segundo plano, ¿no? Yo creo que ahora nos hemos más o menos acostumbrado a vivir en estas condiciones, esta nueva normalidad, como antes comentabais y tal, y bueno, pues intentas ir reincorporando cosas de tu vida pasada que te hagan, bueno, pues recuperar ciertos alicientes. A mí ahora, por ejemplo, lo que me apetece es volver a ver baloncesto. Eso lo primero, porque lo disfruto. Seguro que cuando llevemos ya 2 o 3 jornadas de competición ya estaré súper metido otra vez en el querer ganar, en ya la competición en sí, el básquet Coruña en sí, pero ahora mismo ya solo por poder ver baloncesto ya soy feliz. Julián, ¿ganas? ¿Tenías ganas de que volviese a la competición? Bueno, sí, la verdad es que sí, no lo voy a negar. Me apetece que vuelva, bueno, ya sabéis que yo por circunstancias soy más partidario del baloncesto formativo pero la verdad tiene tantas carencias, tantas problemas, tanta problemática que no lo veo cercano y el mundo del alegoro pues parece que eso lo ha suplido de alguna manera, ¿no? Bueno, tenemos primer partido de liga, viernes con Tizona Burgos, ya hemos dicho, ¿no? Pues un club con muchísima trayectoria, un club con muchísimas vicisitudes también a lo largo de esa trayectoria histórica, un recién ascendido, partido trampa o un equipo que va bien para empezar a meterse en competición. Venga, adelante. Yo creo que sí es un partido trampa por una cuestión, porque creo que este año las temporadas han sido tan irregulares. Tenemos un poco en la cabeza las plantillas que tiene cada equipo, qué equipos pueden ser teóricamente mejores que otros, pero lo que antes comentaba, o sea, Melilla, Kamba ha hecho su primer entrenamiento hoy, Wintering creo que todavía no ha llegado. Entonces, claro, tienes en la cabeza un Melilla, pero ¿qué Melilla es el que va a llegar a estas primeras jornadas? Y sin embargo, Burgos es un equipo que sí ha entrenado, ha hecho toda la pretemporada con la plantilla completa. Es verdad que ha tenido la lesión de Spencer Reeves, que ya ha jugado el otro día. Entonces, el hecho de que haya podido hacer una pretemporada razonablemente normal, creo que es el que más partidos ha jugado, pues a lo mejor hace que vaya a llegar en un momento de forma mejor
que otros. Además, el hecho de que siga el mismo entrenador, sigan siete jugadores del año pasado, jugadores que se conocen también porque el año pasado jugaban en Plata, pues a lo mejor tienen un punto de cohesión mayor que el que pueden tener otros equipos. Yo creo que Leima al final ha podido hacer una pretemporada también razonablemente larga, aunque al principio pues sí tuvo algún problema para poder entrenar, pero bueno, ya desde hace 10 días con todos los jugadores aquí, hemos visto que sin excesiva brillantez, pero ya estamos demostrando una solidez y hemos ganado todos los partidos de pretemporada. Entonces, bueno, creo que también llegamos a un buen momento. Puede ser un partido de trampa, porque el primero de la liga siempre lo es, pero bueno, creo que llegamos a un buen momento. Sí, iba a decir que en enero sabríamos exactamente dónde estamos y dónde no estamos cada uno, pero claro, el primer partido, lo que dice Pablo, ¿no? Siete jugadores que siguen, el entrenador, se conocen. Bueno, uno de los que llega pues es el Ricardo, que acabamos de hablar con él, que es una persona que ha estado en la liga, pues eso, 20 años lleva jugando al baloncesto. Claro, ya deberíamos ganar, pero bueno, no lo sé. No, yo no lo tengo tan claro. Por mí sí que es un poquito trampa. Sí, decía yo que aparte de los equipos, nos pasó a nosotros también hace algunas temporadas, ¿no? Los equipos que buscan la permanencia o que digamos que tienen como objetivo claro de inicio, y después ya se verá, ¿no? Pero de inicio la permanencia, siempre buscan atar esas victorias cuanto antes, ¿no? Seguramente en la recta final de la liga es tremendamente complicado conseguir una victoria para un equipo que de entrada pelea por la permanencia, ¿no? Y si está rodado y viene rodado con jugadores que efectivamente ya llevan tiempo juntos y que se conocen y demás, que seguramente ya juegan de memoria, pues también puede ser un punto a su favor, ¿no? En este momento. Sí, creo bueno, que hay... Sí, Javi. Sí. Yo creo que esta liga, como está estructurada, es como las competiciones estas cuando ibas a las selecciones, ¿no? De pequeño, que la primera fase es terrible, ¿no? Porque es más que factible cualquier tropiezo, ¿no? Yo vi al Tizona Burgos y a mí me parece que tiene un equipo muy apañado, que hay que tener muchísimo cuidado, porque son buenos, juegan bien a baloncesto, yo decía. Lo vi contra el Oviedo un rato y creo que de hecho le ganaron. No vi el final del partido, pero creo que le ganaron. Entonces, yo creo que todos los rivales en esta liga son muy, muy, muy peligrosos. Hay que salir enchufadísimos desde el minuto uno. A mí el equipo nuestro me gusta mucho, está muy bien construido. Hay una mezcla de trabajo físico, talento importantísimo. Y esto nos da una base para empezar maravillosa. Pero se tiene que refrendar con hechos, porque es lo que os digo. Yo no es la primera vez que iba a una competición, llegábamos el favorito, no sé qué, y ¡pamba! ¿Sabes? O sea, el histórico que cae ya el primer día y cae con el menos teóricamente bueno, ¿no? Entonces es un partido peligrosísimo para mí el de Tizona. Yo preferiría jugar con Breogán, fíjate, la primera jornada. Con Breogán, pues, directamente. Como... Con el favorito, ¿no? Sin anestesia. Porque te pone las pilas. ¿No? Ahí sabes que... Claro, es que es verdad. Es la psicología del deporte, ¿no? Que siempre es así. Es muy, muy difícil jugar contra un equipo que ya viene como víctima, ¿no? Esto es lo que dice Ricardo. Bueno, sí, somos... El club tiene aspiraciones simplemente de mantenerse en la categoría. Bueno, el otro día le ganaron a Oviedo. Y a nosotros, ¿por qué no? No nos pueden ganar, ¿no? Julián. Bueno, yo, como dice Javier, de jugar contra el Breogán, yo contra el Breogán jugaría todas las semanas. Sinceramente. Porque tienes que ir a Lugo. No, porque jugar con el Breogán siempre es algo especial para nosotros. Hombre, siempre sí. Es el partido del año, siempre es el partido en que es la semana en que los jugadores están más pendientes, el público está más expectante y nos gusta más ver esos partidos. Y que de coño, es un equipazo. Y este año pues no creo que vaya a ser distinto. De hecho, nos costó Dios y ayuda a ganarles el otro día. Y lo bueno es que resolvimos en un final muy apretado, aunque nos parecía que el partido estaba ganado en el primer cuarto, después se nos pusieron encima, volvimos a hacer un poco la goma, o sea, esos clásicos estirones y tal, pero al final del partido, en los últimos 30 segundos, el Breogán estaba ahí.
Por eso digo que es importante jugar contra ellos, contra equipos que te pongan, además de toda la salsa que tienen en sus partidos, pues un nivel de exigencia importante. Y en ese sentido, el Breogán nunca defrauda. Ya que lo citáis al Breogán, ya que citáis ese partido de pretemporada y si queréis con eso entramos a analizar un poquito estos dos últimos partidos de pretemporada para el Basket Coruña. Vamos a ver ese último momento, son imágenes que nos cede el club, ese triple final que le da la victoria al Basket Coruña frente al Breo. Bueno, pues ese era el momento del triple. A mí hay una cosa que me sorprende, ¿no? Lo mete Osvaldas, pero es que hay otros dos jugadores liberados con posibilidad también de lanzar triples si el pase fuese hacia ellos, como es el caso de Dago y de Javi Vega, ¿no? Yo no sé si hay un acierto en el ataque del Basket Coruña, desacierto en la defensa del Breo en esa jugada, o una mezcla posiblemente, ¿no?, de las dos situaciones. Bueno, lo hace muy bien Pechos, Voy a opinar rápido, ¿no? El cuarto de Pekius, que me molesté en verlo otra vez, fue verdaderamente espectacular. O sea, verdaderamente espectacular. Jugó 10 minutos, no lo sacó en todo el último cuarto, que es una auténtica declaración de intenciones, ¿no?, de quien tiene peso en este equipo. Esto no le gustará a Sergio el comentario, pero es así. Tiene un peso tremendo en el equipo. Y la última jugada es mérito de él. Yo esta hojita que os enseñé antes, ahí viene la estadística del último cuarto de Pekius y os emplazo a que veáis el último cuarto nuevo. Seguro que Pablo lo tiene a la cabeza porque esta es una puñetera computadora y sabe todo lo que hizo y yo ya le estoy cogiendo hasta un poco de rabia, ¿no?, con tanto dato y tanta cosa, ¿no? Pero es verdaderamente espectacular el último cuarto. O sea, da 4 asistencias, da 2 pases de canasta que no mete el jugador, hace un robo defensivo, tiene 2 jugadas que una mete tiro libre y la última jugada es porque él durante todo el último cuarto provoca esa jugada, no sé si os das cuenta, una y otra vez hace la misma jugada y entonces el equipo contrario, yo entiendo que piensa el Breogán que él va a entrar hasta el final, si no, no se entiende por qué esa ayuda defensiva tan floja del Breo, ¿no? Y es porque durante todo el cuarto se reprodujo la misma jugada varias veces. Y que quiero decir que todos, es fantástico, es maravilloso. Yo creo que todos pensábamos que iba a entrar, ¿no? Que se le iba a jugar él. Sí, yo pensé que iba a ir hasta adentro, ¿no? Más que un triple. Sí, ¿no? Sí, yo también. Y bueno, más que nada estábamos empatados, 2 tiros, sin tiempo, pero no. Una falta, sacar el lujo. Claro, buscar una falta o el 2-1, lo que fuera, ¿no? Sí, pero bueno, lo que está claro es que en ese tiempo muerto que tuvo Sergio, estaba la planificación parece clara, ¿no? Sí. Todos los jugadores abiertos para dejar que Pecius tenga espacio para lo que comentaba Javi, ¿no? Con su potencia, intentar ir para adentro. No olvidemos que además Breogán estaba en bonus, con lo cual podía haber sacado los libres. Y en el momento que toda la defensa de Breogán se cierra sobre él, estaba todos los jugadores, cada uno ocupando una posición perfecta, Javi Vega en una esquina, Dago y Matulionis a 45 grados y, bueno, el otro jugador era Perris, que sí estaba un poco dándole el bloqueo directo a Pekius. Estaba muy bien planificado en ese momento, por lo menos la ocupación de los espacios. Desde luego, aunque fuera un partido de pretemporada, y basta ver la celebración que veíamos ahora en la jugada, en las imágenes que puso Marcos, se celebró como si fuese algo más, ¿no? Y como comentabais, ganarle a Breogán siempre supone algo importante. Era el partido, digamos, de más nivel que había dentro de la pretemporada. Era una forma también de medir dónde podíamos estar. Y aparte de que ganar con una jugada en el último segundo, hasta en cualquier pachanga gusta, pues el hecho de encima, pues es el partido en casa, con público, entre el Breogán, y se celebró de una manera que incluso hasta a mí me sorprendió, ¿no? De cómo se celebró esa victoria.
Yo pienso que se celebró fundamentalmente porque fue para mí, ¿no? Una de las escasas jugadas preparadas que se hicieron y que salió bien. Yo creo que el equipo jugó muy suelto en el sentido de poca rigidez de jugada preparada ofensiva y se dejó vía libre a la inspiración de cada uno de los jugadores. Pero en concreto en esa jugada, sí, tenemos que reconocer que era una jugada preparada que dejó tres tiradores abiertos, liberados, que podían haber cualquiera de ellos encestado y que estaban tan contentos porque además de ser la jugada que gana el partido, pues es una jugada que se te ha tenido que repetir en los entrenamientos bastantes veces y que les ha salido no solo bien, sino muy bien. Y sin embargo tengo que decir que yo no voté por esa jugada, por las cinco más así, porque sabía que iba a salir esa jugada, evidentemente, y quería reflejar otra jugada que podía pasar desapercibida, que para mí es la chapa que pone Taibuz, una jugada, la jugada. Sí. Y en esa defensa, es en donde se origina precisamente este ataque, y eso es que si no llega por esa chapa se habría puesto Oregón arriba. Eso hay que darle la importancia a la defensa que a veces le quitamos por la brillantez del juego ofensivo. Pero la defensa es imposible soslayarla. Vamos a ver esas cinco jugadas. Claro, la jugada, efectivamente, por el valor que tiene es el triple, pero la chapa no está nada mal, ¿eh? La chapa no está nada mal. Yo creo que Taiwo, tengo una confianza que va a crecer este año de manera exponencial. Me parece que va a pegar un crecimiento brutal. Si tuvieses que jugarlos, un final de partido. ¿Con qué treses jugaríais? ¿Con Belemene? ¿Cómo se dice? ¿Taibus el nombre exactamente? Taibus. ¿Defendemos o atacamos? Esa es la pregunta. Sí, claro. Ya, pero ¿qué juego continuo? ¿Qué ponemos a Matulionis, Dago Peña o Belemene y Taibus? Es una buena pregunta, ¿eh? Sí, lo primero es que esas parejas parece que Sergio también las tiene claro, sí, porque ha mezclado poco, casi siempre está haciendo coincidir esas cosas que al principio yo no me esperaba, ¿no? Porque al final está metiendo los dos mejores tiradores en el mismo sí, momento, y los dos supuestamente mejores defensores y con peor de tiro de tres. El otro día dejó claro que hacía cambios de balonmano. En el momento que hubo que atacar salían Osvaldas y Dago, hubo que defender, mete a Taiwo y a Belemene, nos mete en la canasta y vuelve a sacar a Osvaldas y a Dago. Sin embargo, en Orense, que también Cobb tiene la última jugada con tres abajo para intentar empatar, defendió con Osvaldas y con Dago. Hombre, yo creo que Osvaldas y Dago tienen licencia en este equipo. O por lo menos así a mí me lo ha parecido en la pretemporada. Y, hombre, Dago no es un gran defensor, desde luego, lo reconocemos, pero ojo, Osvaldas defendiendo. Osvaldas es un jugador que, recordad, su paso por Obradoiro, evidentemente en ACB no tenía los balones para tirar que tiene Lev, y era un jugador que defensivamente daba el nivel. O sea que yo, si me la tengo que jugar, y contando que tenga ataque y defensa, me la juego con Matulionis y Dago. Dago, sin embargo, la coge él, ¿eh? O sea que... Yo, sin embargo, a Matulionis lo veo defensivamente que a veces le cuesta un poco, ¿eh? Le cuesta seguir al jugador cuando hace los carretones, cuando hace el movimiento largo, le cuesta un poco, ¿eh? Es un jugador fino. Bueno, lo que pasa es que es un jugador que si tienes que... El otro día metió el triple, ¿no? Pero yo quería también comentaros esto, ¿no? En este equipo a mí me parece que hay dos jugadores... me van a quemar, ¿eh? De la directiva y de todo esto, pero es que es así lo que pienso.
Hay dos jugadores que son jugadores trascendentes, ¿no? Que son, estamos todos de acuerdo, ¿no? Que es Pekius y Perris. Y después hay jugadores que en un partido trascendente, que hablo de un partido trascendente, Julián, Marcos, que también... ¿tú con quién te la juegas? Porque Maturión es un tío muy fío, muy fino, a mí me encanta como tira, tal, pero no sé, lo veo así como un poco frío, ¿no? Como un poco... No sé, no me da unas sensaciones. Si me dices, ¿sabes? El Javi Vega o Dago Peña. Dago está un poco loco, pero bueno. Sí, claro, es que son sensaciones. No, no sé si os pasa a vosotros, ¿no? A ver, Javi, es que si tuviéramos sería el primer dominicano frío que encontrases en la historia. De no, pero hablo de Matulionis, ¿eh? Ya. Bueno, solo hay que volver a la situación de ese último tiro, ¿no? Con estos tres jugadores que están en posición de lanzar de tres, por si finalmente decide doblar la Pechus en esa internada que hace, ¿no? Yo creo que la mayor parte de los entrenadores de Le Boro firmarían esa jugada, tener Javi Vega, Dago y Matulianis en esa posición. Totalmente liberados porque Pecho ha tenido la habilidad de meterse dentro y doblarla, ¿no? Yo creo que esa situación es una respuesta a lo que está planteando Rigosa desde mi punto de vista, ¿no? Se la dio porque son amigos. Claro, eso es lituano, si se entienden bien. Yo creo que ahí hay una cosa que también de la pregunta de Javi se puede deducir y es qué gran cantidad de variantes y de variables tiene Sergio, ¿no? O sea, eso para un entrenador, pues, realmente hablábamos del problema que puede ser repartir minutos, y se está viendo, o sea, como Pechus, siendo como es capitán general, no está jugando más de 15 minutos por partido. Pero, me gustó en ese partido la partida de Gaizka. Sí. Te gustó el primer cuarto. Sí, bueno, el balance del partido, en los minutos que salió. Yo creo que es un jugador que crece y que puede crecer más a lo largo de esa temporada si va teniendo minutos. Y desde luego de las cinco jugadas seleccionadas, fijaros, bueno, creo que es una cosa sabida y asumida, que Perris salen dos de ellas. O sea, de las cinco jugadas importantes, dos son protagonizadas por él. Una, el rectificado que hace a lo pasado, y la otra, el 2+1 que consigue. También importantísima. Y bueno, es otro papel que va creciendo también, más todavía. Y faltaría la última jugada en ataque antes de los triples finales, cuando estamos dos arriba y se juega el 1-1 con Larsen, que no saca el 2+1 de milagro. Perris. Todos lo hablábamos el año pasado, ¿no? Venía a jugar de una liga muy larga en Uruguay, llegó aquí sin descanso y aún así fue determinante este año. Después de haber tenido descanso, se ve que todavía es más importante de lo que nos parecía ya el año pasado. Bueno, tenemos esa cita. Sí, y tenemos que ir terminando. Javi, adelante. No, a mí el equipo me encanta, me parece que tiene unas rotaciones tremendas y yo creo que los equipos los vamos matando poco a poco, ¿eh? Porque la intensidad es tan alta que los vamos matando poco a poco. Sí, pero son un apunte pequeño. De momento para mí me decepciona mucho Jaskats, o como se pronuncie. Me está dejando un poco frío. Sí. No me está gustando. Y yo lo que a la diferencia de lo que dice Julián, yo creo que insisto en lo del otro día. Y no es que le tenga ninguna inquina ni nada, me gusta como jugador, pero creo que Maiza va a jugar poco. Bueno, buenos minutos para todos. Tan pesimista. Yo creo que Gaizka lo trae Sergio también, por algo es. Bueno, vamos a ver. De todas formas, y si me permitís, quiero... ¿Sí? Señalar una cosa que me parece muy importante y ha sido la altísima calidad de la retransmisión que hemos tenido esta temporada, este último partido en casa contra el Breogán. Ha sido fantástico a nivel ACB y a nivel de las transmisiones que hace Movistar. Y sobre todo hay que valorarla mucho más vista lo que no pudimos ver del partido de Orense, que siendo un medio similar o parecido, pues
ha sido totalmente insufrible. Yo desde aquí pediría al COP, si hacen el favor, que vigilen eso de las retransmisiones. Ya sabemos que cuesta dinero y tal, pero bueno, pero es que si no, no se va a ver al COP. Brevemente, Rigosa, venga. No, está. No era una pregunta, estaba señalando a Pablo. Que forma parte del paquete de la retransmisión. Yo ahí fui de invitado, porque justo antes de llegar al partido Sergio Tomé me lo pidió y evidentemente pues no tenía ningún problema, pero sí deciros que yo he estado retransmitiendo, colaborando en otras retransmisiones de otros años, y desde luego la inversión que se ha hecho este año en medios, yo el otro día cuando llegué allí a la mesa de retransmisión me quedé sorprendido, porque 4 cámaras, persona, un realizador allí viendo, digamos, las imágenes para poner repeticiones. O sea, hay un montón de gente ahí detrás, y desde luego medios y dinero que ha invertido, no sé si el club o la empresa de Sergio Tomé, o sea, quién afronta esos costes, pero realmente muy bien, en muchos medios, y realmente al final, pues claro, eso se traduce en esa calidad de la retransmisión. Bueno, pues vamos a ver qué tal es. Sí. Una cosita solo, Pablo no es la Valdemoro, es como nuestra... Bueno, soy un poco menos madridista que Valdemoro. Vale, sí. Bueno, decía que vamos a ver qué tal la calidad de la retransmisión del partido de este viernes 16, 9 de la noche, Setizona Burgos Leima Coruña, que lo podremos seguir a través de la aplicación de la Liga Televisión. El sábado está previsto el partido en Liga Femenina 2 de Maristas, que tendrá que ir hasta Vilagarcía para jugar contra Cortegada. El partido está previsto para el sábado a las 6:30 de la tarde. Recordamos que en la primera jornada el Maristas, en esta Liga Femenina 2, cayó derrotada ante el Arxil. Y después tenemos la incógnita de la Liga EVA. En la Liga EVA estamos pendientes de Culleredo, de Santo Domingo Betanzos y de Carballo, del Xiria de Carballo. Los partidos están previstos con estos horarios. El sábado a las 8:15 jugaría Culleredo en Porriño. El domingo jugaría Betanzos a las 5:30 de la tarde en Silleda contra el Obradoiro, y descansaría en esta primera jornada el Xiria de Carballo. Pero todo esto es con la información que tenemos en estos momentos, porque falta por resolver las últimas alegaciones y recursos que han planteado algunos de los clubes de la Liga EVA, que pedían un poquito más de tiempo. Hemos tenido la oportunidad de conocer, por ejemplo, lo que nos comentaba el entrenador de Culleredo, Luis Fraga, en relación precisamente con esas demandas de estos clubes de la Liga EVA. Vamos a escucharlo. El día 18 comienza la competición de la Liga EVA. Nosotros nos tocaría jugar en Porriño. Los equipos del Grupo AC hemos mandado un escrito a la Federación y a la Xunta basado en 3 puntos. Uno, hablando del tipo de test que hay que realizar y su precio, quién va a asumirlo, el protocolo de actuación y el inicio de la liga, retrasarlo como mínimo al 1 de noviembre. En cuanto al retraso de la liga, nos basamos en que nosotros no hemos podido comenzar a entrenar con contacto hasta primeros de octubre. Después de 5 meses, creemos que es muy complicado el poder competir en esas condiciones. Además, hay equipos que ya llevan incluso partidos amistosos realizados dentro del grupo, ¿no? Al final, el escrito lo hemos firmado 9 de los 11. No han querido firmarlo por distintos motivos, Betanzos y Gijón, pero el resto sí entendemos que no estamos en igualdad de condiciones para competir. Por otro lado, el tema de los test, hay discrepancia. La Xunta nos pide a los equipos gallegos que hagamos test serológicos, mientras que la Federación Española nos dice que llegan con test de antígenos o 3 rápidos de anticuerpos, ¿no? Si nos obligan a hacer test serológicos cada semana, hablamos de un precio medio de 30 euros por cada jugador entrenador, alrededor de 15 personas que forman el equipo, pues supone alrededor de 9.000 euros al año. Si ya te vas a una PCR, pues hablaríamos de alrededor de 30.000, 36.000 euros al año. Es inviable. Nosotros, en concreto, el Club Baloncesto Culleredo con esas cifras no podría participar. Imagino que la mayoría de los clubes estarían en la misma situación. Entonces esperamos que se llegue a un acuerdo. Yo creo que la guerra política que mantiene
que se está manteniendo entre las distintas autonomías y el gobierno central, pues perjudica a los equipos. Ayer mismo, antes de ayer, Castilla y León dice también que en su protocolo que no permite que se juegue sin mascarilla, con lo cual nosotros tendríamos que ir a jugar a León y tendríamos que jugar allí con mascarilla. Si, a la contra, si ellos quieren venir a jugar a Galicia, la Xunta les dice que se tienen que hacer un test PCR, creo que es. Con lo cual, inviable también por el precio en este caso, ¿no? Estamos a la espera. La idea y lo que esperamos es que a 1 de noviembre podamos empezar, que sería lo mínimo exigible por nuestra parte, y esperamos que nos respondan. Si no, pues no nos quedará más remedio que presentarnos en Porriño, si bien antes tendremos que hacer los test, que todavía no nos han mandado para hacerlo, pese a decir que ellos corrían con las tres primeras con los gastos de las tres primeras jornadas, perdón. Un saludo. Bueno, pues esta es la situación a 5 días para que oficialmente se inicie la Liga EVA, con discrepancias sobre qué tipos de test se tienen que hacer, con discrepancias en relación con lo de la mascarilla, que me parece realmente espectacular, y con una situación que deja a los clubes en un momento muy complicado, con dificultades serias económicas para afrontar lo que se les está exigiendo. Y esto, como digo, a 5 días, si finalmente no se atienda esta reclamación de este grupo de clubes que han pedido, bueno, denos ustedes unos días más para ver que aclaramos todo esto antes de saltar a la cancha y jugar un partido de baloncesto, ¿no? ¿Algún comentario sobre esto, Julián? Bueno, pues simplemente que no me extraña el desconcierto y la impotencia que manifiesta Fraga. Resulta que debe ser que en Santiago la pandemia se declaró hace 15 días y no ha habido tiempo a resolver estas cosas. Por lo demás, pues llevamos, como llevamos 7 meses sin baloncesto y todavía a estas alturas estamos sin saberlo ni cómo ni de qué manera se va a resolver y cómo se va a hacer para poder jugar, y sobre todo las discrepancias que hay entre unos y otros. Parece que lo que vale en León no vale aquí, lo que vale en Castilla tampoco vale aquí. Y claro, las circunstancias mandan, evidentemente, pero ya yo creo que en las condiciones en las que se está hoy por hoy, valdría la pena no jugar. Claro, así de todo, claro, rotundo lo digo, porque puede ser puede significar unos lastres añadidos a muchos clubes que no van a poder soportarlos. Y ante esa situación van a tener que optar por una solución. Pablo. Es que, a ver, yo creo que aquí es donde se tiene que intervenir la Federación Española. O sea, si ya es un problema para clubes de Legoro que manejan presupuestos pues en torno a los 500.000, de entre 500.000 y 1.000.000 y pico, imaginaos un club de Liga Le Plata, y ya no te digo un club de Liga EVA, en qué situación se encuentra, ¿no? Con unos gastos que ya les, vamos, casi imposible de sufragar para ellos. Entonces ahí es donde la federación tiene que apoyar a esos clubes de baloncesto. Y ya lo que no tiene sentido es eso, que haya esa discrepancia. O sea, la federación organiza unas ligas, evidentemente las autonomías tienen competencias y marcan unos protocolos, pero al final lo que habrá que analizar es, pues vamos a ver, señores, cuáles son los distintos protocolos que hay en las distintas comunidades, y que la federación marque unos, que tendrá supongo que ser unos protocolos que cumplan los mínimos exigidos, y esos tienen que aplicar a todos los equipos. No puede ser que se juegue con distintas varas de medir. O no puede ser, bueno, pues, no sé si se lo escuchaba el otro día, se lo leía, por ejemplo, a Fer Buendía, el entrenador de Siria, como Siria este fin de semana es el primer partido que puede jugar amistoso, cuando Gijón lleva jugando varios amistosos. Entonces, bueno, pues hay que partir de unas condiciones mínimas, y si la federación no está para ayudar a estos equipos y organizar bien estas competiciones, ¿para qué está? Alex. Esa es una gran pregunta, ¿eh? ¿Para qué está la federación? Lo que pasa es que todavía no sabemos la respuesta. Ya. Porque esto lo organiza la federación, ¿no? Sí. Sí, bueno, claro. Pon el nombre. Sí, por eso, claro. Organizar no parece que lo organice nadie, la verdad. No, por eso lo pregunto, porque es que no sé, ni está ni se le espera. Es que
que estemos a 5 días de que empiece la liga y todavía no se sepa si se va a jugar, si no se va a jugar, si se hacen los test, si no se hacen los test, que cómo se hacen, que si lo pago, que si... Es que es un despropósito. Y estamos hablando de la EVA, claro, con la cantidad de ciudades, de comunidades que mueve. Es que es una locura. Reigosa. Bueno, yo no pude oír la grabación que pusiste de Luis. Este año es muy complicado en todo y yo, sinceramente, para jugar así la competición, yo soy muy radical en esto, ¿eh? Para jugar así la competición es mejor no jugarla. Es mejor pasar un año en blanco. Totalmente así de claro. Porque va a ser un caos. Ya va a ser muy complicada la CB y la LEP teniendo protocolos. Ya va a ser complicado. Imagínate este tipo de categorías. O sea, no, es que muy complicado. Yo lo veo muy complicado. La ACB o la LEP Oro podrán recuperar un partido de un viernes que no se juegue, podrán recuperarlo un miércoles. Pero en una EVA, los jugadores aficionados, ¿quién le va a decir, por ejemplo, a Carballo que vaya a jugar a León el miércoles a las 8 de la tarde? ¿No? Es que yo lo veo muy, muy difícil. Muy difícil. No quiero ponerme dramático, pero yo creo que este año no sé si terminará la liga. La Liga EVA, por ejemplo, no sé si terminará. O competiciones de niños, no sé si terminarán este año. No lo sé. No, yo, tengo muchas dudas. Tal y como están ahora, no creo ni que empiecen. Es que según vamos bajando en la pirámide, todo esto se pone muchísimo peor, claro. Claro. Se multiplica. Tú ponte ahora, claro, evidentemente. La Liga Junior, la Liga Cadete, la Liga Infantil. Sí, Nacional, ¿qué puede, sí. ¿Qué puede pasar ahí? No sé, es que ¿qué tipo de test se van a tener que hacer? ¿Se va a jugar con mascarillas? ¿Se va a jugar sin mascarillas? Se sabe, parece que hay, pero no sé. Es un tema muy bueno, nos estamos poniendo muy trágicos y a mí me gustaría hacer un par de referencias con diferencia al programa anterior. Por ejemplo, una es el pelazo de Alex, que no sé dónde saca ese... ¿Eso qué es? ¿Qué peluquería vas a la que recomendó Saúl en la transmisión? Y bueno, yo voy a cualquiera que diga Saúl. Y sobre todo Julián, Dios mío, ¿pero a dónde has ido, Julián? ¿Has estado en algún esteticien? En las puertas. En Turquía. ¿A Turquía? Es que estamos muy serios hoy, ¿eh? Nos estamos poniendo muy trágicos con esto de la competición y el COVID, ¿eh? Sí. Que la verdad que lo es trágico, ¿no? Yo tengo... Tiene delito, ¿eh? Es sí, yo es después tremendo. De hablar con unos y con otros sí. Esta semana... Soy muy poco optimista, ¿eh? Sí, en el sentido de que se pueda jugar con una cierta normalidad. Pero bueno, así nos bueno, pues este año. Eso es. Bueno, pues estaremos pendientes también de estas categorías para ver cómo se van desarrollando los acontecimientos y si finalmente se pueden disputar o no esos partidos y también en qué condiciones. Tenemos que terminar. Pablo, Alex, Julián, Javi Reigosa, muchísimas gracias a los cuatro y nos vemos la semana que viene. Esperemos que con una victoria. Esperemos que para comentar la victoria del Básquet Coruña, que recordamos juega este viernes en Burgos contra el Tizona, contra un recién ascendido. Comienza lo bueno, comienza la competición, comienza la LEP Oro. Nosotros volvemos el próximo lunes para comentar ese partido a las 10:30 de la noche en el canal de YouTube de Radio Coruña Cadena SER, en este programa que hacemos en coproducción con el Nordés Naranja, en este sitio en el que hablamos de lo nuestro, que es baloncesto. Ahora nos vamos, lo hacemos con la firma de Saúl Roel. Amigos de Tirando de Tres, poco menos de una semana para que dé comienzo ya nuestra querida LEP Oro. ¡Cuánto la hemos extrañado! 7 meses sin ver a nuestra querida niña bonita, la del buen baloncesto, la de la marimorena, la de la guasa. Por favor,
vuelve, por favor, sabemos que volverás y cuánto te hemos echado de menos. Como también hemos echado de menos a este Leima Basket Coruña, que como ya hemos resaltado en múltiples ocasiones a lo largo de las últimas semanas, presenta el proyecto más ambicioso de su historia, con la mejor plantilla, libra por libra. Pero equilicua, vamos al kit de la cuestión. ¿Este equipo tiene como única y exclusiva obligación ascender a la Liga ACB? Mi respuesta es un rotundo no. ¿Por qué? Primero, porque no cuenta con experiencia en la máxima categoría y porque tampoco se trata de un equipo recién descendido. Y segundo, porque es la primera temporada que por plantilla optará a estar entre los más grandes, entre los colosos de esta liga. Recordemos que viene la mejor clasificación histórica de su historia, valga la redundancia, y también en esta liga Le Boro obteniendo el tercer lugar, pero en ninguna de las ediciones anteriores había quedado entre los cinco cuatro primeros. Por lo tanto, esta será una nueva experiencia y una nueva oportunidad para ver si el equipo naranja puede estar entre los mejores e incluso puede paladear lo que viene a ser la gloria. Y después también entra otro factor más, que es que en principio solo habrá una plaza de ascenso, muchos candidatos, muchos proyectos ambiciosos. Por lo tanto, lo normal en deporte profesional, al contrario de lo que nos dicen nuestros padres, es fracasar y es perder, porque el porcentaje de gloria es mínimo y en principio solo se lo llevará un equipo. Estamos ante una temporada trascendental para el desarrollo de la liga y para los aficionados, porque en este caso, sabiendo la situación en la que estamos metidos, pues juegan un papel todavía más importante desde sus casas. Seguramente por ello la competición abrirá, digamos, una posibilidad a la sorpresa y a un equipo que dé la campanada al final de temporada. Pero lo que está claro es que los directivos de este club han hecho su trabajo en verano, los del cuerpo técnico también lo han hecho, por supuesto, y lo empiezan a hacer, y para saborear la gloria hay que encajar muchas y múltiples piezas. Y no solo eso, sino que se den las circunstancias adecuadas. Veremos lo que pasa, pero la palabra es ilusión.